push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Muy bien, caballeros, pues cada vez que se soliciten a una reunión, van a ser por esta zona. ¿Entendido? Entendido. 10-4. Muy bien, pueden tomar asiento. Ok, pues al parecer el señor Dave me ha comentado de algunas cositas que han sucedido el día de hoy. ¿Alguien gusta comentarme algo? ¿Cómo ha estado la ciudad? Ha estado un poquito movida, la verdad. No lo voy a mentir. Pues un poquito, no mucho. Ok. Ok, yo nada más tengo una situación que ocurrió en la mañana. Ajá. Acudí al centro de licencias para apoyar al instructor porque la gente se estaba poniendo un poco violenta ahí. Ok. Ahí pido una disculpa, es que pues tuve unos asuntitos fuera de la ciudad, así que me tocó tomar un vuelo de urgencia y pues por eso hasta ahorita he podido aterrizar porque pues me han tenido hasta por llamadas y todo. Don't worry. Así que pues a ver, lo primero va a ser, a lo mejor se incorpora nuevos miembros al FCPD, así que pues hay que empezar a ser un poquito más movidos y pues seguir aprendiéndose los... Uy, que me voy. Y seguir viendo los problemas que se presenten. Yo tengo así un inconveniente. Ajá. Pues hoy tuve una persecución que me llevó hasta fuera de la ciudad. Y ajá. A mi compañero le pasó lo mismo que el que perseguía, o sea, el delincuente, de la nada, con el coche a toda velocidad, no sé si decidía tirarse, ok, pero dejaba el coche rodando y se tiraba sin que uno se diera cuenta y se iba como si nada, ileso, entonces, no sé. Ok, en ese caso, ahí se... uno tiene que hacer lo necesario para retenerlo. Si no había un miembro del gabinete activo, ahí se autoriza la orden de tirro, porque pues si está haciendo actos vandálicos en la ciudad, tenemos que llamar la atención de una de otra forma. Así que si vuelve a ocurrir un asunto así, que algún chico se tire por en su auto en movimiento a toda velocidad y se vaya como si nada, ustedes frenan y le disparan con la pistola, con la reglamentaria. Sí. Ok, de hecho, ajá. Dos veces. Igual yo con el vehículo le cerré el paso y yo fui el único que resultó herido. Salí volando, la patrulla quedó volteada y ellos siguieron intactos como si nada. Ok. Bueno, pues ahorita vamos a checar eso, a ver si hay un poquito de movimiento. Y si pasara algo, pues yo mismo me encargo de hacer que se coman algunos cuantos servicios comunitarios en la plaza central. Igual todo lo tengo grabado en la GoPro, por cualquier cosa, tanto la primera persecución, donde sí decomisé el vehículo, pero él se escapó, y la volcadura esta que le comento. Ok, entonces no sé si usted pudiera pasarme el documento de las cámaras de de su GoPro. Así mismo yo verifico quién es la persona y llamarle la atención y darle unos servicios, porque pues eso ya está haciendo sus actos vandálicos en la ciudad. Pues como comenta, si se tierra en el movimiento o sigue cuando usted le cierra el paso, pues entonces se les tiene que llamar la atención, ya sea por medio de los miembros del gabinete o... ok. Señor Carrie.
Buen día. ¿Qué estaba haciendo? Que al parecer vi que estaba haciendo algunas señas con las manos. Estoy estirando levemente. Ah, ok. Ah, y hablando de estiramientos, no sé si gusten ir a tratar un rato a la base militar. Bueno, no es la base militar, sí, bueno, es la base militar. Hablando de eso, a mí me gustaría más que todo principalmente sacar mi licencia de arma. De No tengo. arma. Sí, Igual no yo también tengo. no tengo licencia de arma. Ok, entonces, pues si quieren, primero ya ¿Por qué les porte? aplicaron el examen psicotécnico. No, dijeron que lo iban a aplazar y que nos iban a sacar cita cuando usted estuviera disponible y que vaya a coordinar con usted o algo así. Bueno, Yo de como es. exámenes ya estoy completo, nada más me faltó la prueba. A mí Muy me falta bien. todo, la prueba y. A los dos les voy a aplicar los exámenes. Si quieren, como somos de momento, somos tres, vamos a acudir al aeropuerto. Así que allá les aplico la. Llevan su reglamentaria, ¿verdad? Sí, señor. Sí, también una pregunta. En un accidente mi patrulla quedó destrozada, pero no sé cómo recuperarla o qué hacer en esa situación. Ok, creo que si usted le marca al valet, él como se encarga de tener los autos guardados, bueno, resguardados y darles mantenimiento. No sé si a lo mejor él ya lo tenga por ahí en su cocherra. Y Ok, si ve que entonces. está dañado, se lo trajeron así, llamar a un mecánico. En dado caso, si usted sabe de mecánica, utilizar las cajas de reparación. Ok, entonces terminando lo verifico. Muy bien. Entonces, pues llevan cartuchos, ¿verdad? Uno. Ok. Señor Gutiérrez, ¿usted? Cuatro. Ok. Les pido que cada quien lleve 10 y 10, o sea, en total lleven 10 cargadores y 10 cargadores, porque pues es lo mínimo que pueden portar para el momento de que también que si se les presenta alguna venta o algo. Yo de momento pues no puedo utilizarlos para dar así las ventas, pero como pueden poner multas, lo voy a dejar pasar en dado caso de que Yo no me tengo encuentre todas por aquí. las multas. Es que no tengo precios de multas, no sé cuánto cobrar Sí. por las infracciones. Ah, ok. Y yo no sé cómo Sí. ponerlas, perdón. Muy bien, entonces. Entonces va a ser hoy día de capacitación mientras nos surja algo. Sí, empezamos con Sí. la prueba de Si gustan, pues vamos a la prueba de tiro y una vez que estemos ahí abajo, pues hacemos las demás. Pues. Perfecto. Se encuentran en radio los dos, ¿verdad? Así es. 771 Exactamente. Por cierto, los dos tienen acceso al canal de su aplicación de Discordia para el tablón de la FCPD. No me diga que acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar. Bueno, pues se murió de hambre realmente. Ok. Momento Venezuela. Exacto. Muy bien, a ver. De repente estamos tan entrados en el servicio que se nos olvida comer. Voy a ver. Para reanimarlo, le voy a dar unas. Le voy a hacer RCP. A ver, RCP. Joder, es que el señor John ha cambiado sus técnicas de RCP y al parecer son más. Uy. RCP por Bluetooth. Exacto, lo que le decía es 1, transferencia 2, de Ki o 3. cómo. 5 barras otra cosa. Si gustan, cada quien vaya a un coche de estos, pero no se suban, o sea, va a ser por fuera. Cobertura, con cobertura. Va a ser con cobertura para ver cómo se desempeñan en un. Unos plomazos. Ok, señor Gutiérrez, ahí se encuentra por radio. Así es, estoy por radio. Muy bien, entonces, a ver, esto es sencillo. Se va a hacer la prueba de tierra hasta que la otra persona quede inconsciente. Así que les pido de favor que cambien los cartuchos por los cartuchos de goma. Listo. 10-4.
Muy bien, entonces comiencen en 3, 2, 1, go. Me quedé exactamente con 5 balas. Okay. Me va a tocar. Ay, joder, me toca quitarle la pintura de la cara. ¿Cómo? Me resbaló el dedo, disculpe. Joder, pero ya le manché el uniforme. Es que traíamos balas de paintball. Ok, a la cuenta de 3. 3, 2, 1. A romperse ese pinche mal. Se van a agarrar a tiros. Headshot. No lo vi muy preparado, no sabía que tenía distinto de las irrepetibles. Es que no, es que me, no, 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 mis pies no me funcionaron, no me quisieron correr. Ok, si quiere la repetimos, a ver si ahora sí me funcionan. Señor Gutiérrez, usted dice. Okay, 3, 2, 1. Muy bien, sujeto abatido. 10-4. Hasta quedó Señor. sentado. Señor Carrey. Ya levántese. Despierto. Despierte. Ya estoy. Al parecer las balas estaban un poquito aguadas porque dejó toda la mancha. Le digo que traemos de paintball. No sé, no me siento yo, pero bueno, toca practicar. Si quieren, después hacemos alguna actividad con los demás compañeros. Igual estaría interesante. Me gustaría repetir una con mi compañero Gutiérrez. Se quedó con las ganas. Sí, yo sé mucho de quedarme con la gana. Ok, me subo a la patrulla y les digo. Pero yo estoy herido. Ok. Es que es remoto, o sea. ¿También quiere que le dé una sabadita? Pues ya que andamos en esas. Listo. Muy bien, se siente mejor. Sí, todo perfecto. ¿Se queda en ese lado, compañero, o me voy al otro? Como usted quiera. Oye, de este lado me quedo, si quiere. Ok, me quedo en medio de la zona. Así que tengan cuidado por donde disparan. Aquí mismo se va a verificar que también controlan la zona en un área concurrida. Comienzan en 3, 2, 1, comiencen.
shot.